Vienes ready para comer y también para dar la palabra de hoy. Um, I love the series that we are in. Yo amo esta serie en la que estamos. If this is your first time here, we just want to welcome you again. Si esta es la primera vez que estás aquí, queremos darte la bienvenida. Welcome home. Bienvenido a casa. To Emmanuel Church. A la Iglesia Emmanuel. God is with us. Dios está con nosotros. And you get to Be in his presence familia, and take advantage of his presence. Y de su and we've been in the series called Love at First Sight. Hemos en esta serie, Amor a Vista. How many have been loving the series so far? Están esa serie? Amen. This series is one of my favorites. Esta serie es una de mis uh, the pastor has been. Going crazy for the last two weeks. El pastor ha ido loco en las últimas dos semanas. Releasing fresh word to us. Dando palabra fresca a nosotros. And I'm excited to be able to share alongside <laughs> him. Y estoy co contento de estar compartiendo también la palabra. And I, have a lot I want to share Y hay mucho que quiero compartir. with you? Vamos a entrar de una vez. ¿Está bien con ustedes? Amén. Perfecto, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos. Let's open up up the Bible in Mark chapter 10. Versículo 7, verso, 17, perdón. Verse 17. Marcos chapter 10. Marcos eh 10. Verso 17. Verso 17. Aleluya. I want you to prepare your forks and your knives. Quiero que prepare los tenedores y cuchillos. And get ready to eat. Y esté listo para comer. Y no solamente para comer, pero también para digerir. What the Lord is about to say. Lo que el Señor va a decirnos. Let's stand up and honor the Vamos word a estar of God. de pie y a honrar la palabra poderosa de Dios. Esta palabra tiene poder. This word has power. Esta palabra tiene unción. El Santo esta the holy spirit will respond <laughs> so therefore we are going to stand in <laughs> honor mark chapter 10 verse Marco, 17, capítulo says this. 10, verso 17 dice, he as he being jesus we read in the name of the father the son and the holy spirit Amen. it says as he was setting out on a journey a man ran up to him and knelt before him and asked him good teacher What shall I do to inherit eternal life? Al salir él, el Jesús, para salir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y no Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? <susurra> Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. You know the commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not bear false witness, do not defraud. Honor your father and mother. And he said to him, Teacher, I have kept all of these things from my youth up. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le digo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Verse 21 says, looking at him. Jesus felt a love for him and said to him, One thing you lack, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Last verse, verse 22: Says, But at these words he was saddened. And he went away grieving, for he was one who owned much property. El último versículo 22, pero él afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. How you doing, Tony? Let's pray. Father, we love you. Señor, te amamos. We thank you for who you are te damos gracias por quien tú eres and who you y por quien tú continuarás siendo. Danos la nutrición. Feed Llénanos en este día. Feed Llénanos al punto que rebosemos. Llénanos al, al punto que digeramos lo que comamos. Feed que podamos recordar esta comida. Give us the spiritual protein that we need. la proteína espiritual que necesitamos. Father, we are here to hear from you. Padre, estamos aquí para escuchar de ti. So speak, Lord. Entonces háblanos, Señor. a tu manera. Speak to me and through me. Habla a mí y a través de mí. Ministra a mí y a través de mí. Y sobre todas las cosas. your will be done. Que se haga tu voluntad. name. En el nombre de Amen. And amen. It's title time people. El tiempo, It's title el tiempo time. del tema. How Cuántos están listos para el tema? Amen, amen. Look at three people and share the title of this sermon. tres personas y comparte el título de este sermón. Estoy interesado. Estoy interesado. I'm interested. I'm estoy interested. interesado. Estoy interesado. Look estoy at three interesado. people and say I'm interested. tres personas y dígale estoy interesado. I'm estoy interested. interested. Estoy interesado. Estoy Se interesado. Se you sentar. may be seated. I want to apologize beforehand, Quiero pedir excusa antes de empezar. Porque yo voy a predicar esto como lo siento. Y si yo le grito un poquito, no se asuste. Eh, eh, eh. Le amo, le amo, así. le amo. ¿Cuántos están ready para la palabra? Amen. Okay. I'm gonna Gloria. make you work today. Go ahead, go ahead. Love at first sight is our series. Amor a primera vista es nuestra serie. Estoy interesado en nuestro tema. Love at First Sight es nuestro tema. Amor a primera vista es nuestro tema. I'm interested. Estoy interesado. En nuestro tema del mes sermón. Iglesia, si le puedo dar cualquier consejo. On dating, or on seeking relationships. Acerca de tener eh, citas y relaciones. To look for a intimate partner. de buscar un compañero íntimo todas las personas solteras Dios los bendiga It's a good season. es una buena temporada If I could give you any advice si yo le puedo dar algún consejo about love, acerca del amor is to not say it too early. es que no lo diga demasiado eh, temprano no diga I love you no on diga, the first date no diga yo te amo en la primera cita I have a confession to make church. Yo tengo una confesión que hacer I was dating a girl. Yo estaba eh, saliendo con una muchacha Ok, Sierra no te aquí, quiso Ay, permiso <risa> 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 she's chicken, she's Estaba, oh, está ahí <laughs> I love you <laughs> I love you so much <laughs> Quería hacer lo que tú hiciste la semana pasada Pero no In fifth grade, it was the first time I told the female, I love you. Fifth grade, I was like nine years old, eight years old. It was the first time we spoke outside of school on a telephone. And mind you, it was not a cell phone. No era un Fue el teléfono, de la casa. Era el teléfono de la, I don't even de think we phone. still use those that much. Nos but sabemos. It was when we had house phones. Era en la casa. And I took the house phone. Y yo el de la casa. I called her up. Yo la llamé, like a grown man. Como un of course, her mother took, picked up the phone. La mamá de ella el I said, "Hi, can I speak to Amanda?" Y yo dije, "Hola, puedo hablar con Amanda?" And she said, okay, who's this? Y la dijo, sí, ¿quién es? Oh, I'm Joshua. Y yo dije, yo soy Josué. She said, oh okay. Y ella dijo, oh, okay. Put her daughter on the phone. Puso a la hija en el Me and her daughter spoke about like probably 10 minutes. La hija de ella y yo como por and then I popped the question. Entonces, yo tiré la I said it just like this. Y yo dije así. I got to reenact this for all the visual learners. <laughs> Listen, girl. Oye, muchacha. I don't play games with you. Yo no quiero jugar contigo. I don't waste any time. Yo no quiero perder ningún tiempo. So let's do what we're gonna do. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Can you be my ¿Tú puedes ser mi novia? <laughs> And she said yes. Y ella dijo sí. Claro, yo tengo la unción en esa lengua. <laughs> of course, I And she said yes. Entonces ella dijo sí. And then, right when we were about to hang up, Entonces, a punto de el teléfono, I was so excited that we were finally dating. Yo tan que ya como and I couldn't wait to hang up the phone and go up to my brothers and be like, I got a girlfriend. And right when I was about to hang up, y ya a punto de el teléfono, I was like, Oh, Amanda, dije, oh, Amanda I love you. Te amo. Church without a lie. Sin mentirle Iglesia. Not only did she hang up on me. No solamente ella me colgó. The next day in front of all of the students she broke up with me. El próximo día delante todos <laughs> los estudiantes ella rompió conmigo. She ended the relationship. Ella terminó la relación. And I'm I'm heartbroken. Y yo tengo el corazón roto. I'm like well, But you said yes. Yo dije pero tú dijiste sí. You said you wanted to date me. Tú dijiste que querías ser mi novia. And she broke up with me in front of all the student body. Yeah, ella rompió enfrente de todos los estudiantes. She ended our relationship. Y terminó la relación conmigo. And I'm confused. Y yo estaba confundido. Because when I said I love you. Porque cuando yo dije te amo. It's not like I said a cuss word. Yo no dije una palabra de maldición. It doesn't it, I didn't say a bad word. Yo no dije una palabra mala. What I what I said wasn't a bad thing. Lo que yo dije no era algo malo. It wasn't bad. No era malo. But it was a lie. Pero era una mentira. And the reason why it was a lie. Y la razón por la cual fue una mentira is because I said a profound thing. Porque yo dije algo profundo. I said a sacred term. Yo dije un término secreto, sagrado. Based off of emotion. Basado en una emoción. And I said, I love you. Y yo dije, te amo But you can't love what you do not know. Pero tú no puedes amar lo que tú no conoces De iglesia, si podemos For ser the honestos time, Por el tiempo más largo Yo pensaba que el amor a primera vista existía Yo pensaba que el amor a primera vista era real ¿Sabes por qué? Because my wife, Porque mi esposa we met in seventh grade, nos conocimos en el séptimo grado. And the first time we looked at each other, y la primera vez que nos vimos el uno al otro. That's all it took. Eso fue todo lo que tomó. Many of you know the story, Muchos de ustedes saben nuestra historia. But I'm gonna tell you the story again. Pero se la voy a decir otra vez. This is how I won Sierra's heart. Así es como yo gané el corazón de Sierra. Te voy a dar los secretos de mi flow So it was 7th grade. Because God's taking me from glory to glory. Yo aprendí de esa situación. I learned from that situation. I was at my locker. Yo estaba en mi locker. Right here. Aquí. And 10 feet away from me. Y a diez de mí. Diagonal from me. Oh. Diagonal from me.

Y yo estoy aquí en mi locker, en mi ¿cómo se dice locker? Almacén, al mario. And uh, I had a bunch of friends with me. Y tenía un grupo de amigos conmigo. To y me. todos están hablando conmigo. I was the popular kid. Yo era el popular, el chico I, popular. I opened my locker. Yo abrí mi casillero. I was preparing my stuff. Yo estaba preparando mis cosas. And I looked to my left. Y yo miro a mi izquierda. And Sierra was looking at me. Y Sierra me estaba mirando a mí. Ella me miró a mí primero. Ella She looked at me first. And as she, I caught her looking at me, yo la miré, que me a mí. I did like a double look. Yo vi como una dobla, una doble. So I looked, I was like, Entonces, yo miro y... I was like and then I, I then I just like started again. Entonces, yo otra vez como... So I started looking. Entonces, yo a mirar. Le, I started looking at her, right? A a ella, ¿sí? And she's smiling at me, opening up ella her.

Estaba en mi locker. Levanté esta ceja aquí. Es un secreto, mi hermano, muy en serio. Le estaba mirando. Lo levanté así. Y le miré. Y como le miré un poco arriba y para abajo, para, para, para que ella vea que estoy tengo mi atención. Y le miré. Y ella me miró a mí, sonriendo para atrás. Y yo dije: Le agarré. I got her. I want her hard. Gané su corazón. <laughs> and Pero it was only one look. Y fue una sola mirada. From that day forward, adelante, we've been dating for over ten years. Hemos estado, por más de 10 años. Of course, we had our on and offs. Sí, of course, there was times when we didn't talk to each other. Y que no nos uno al we otro. were young. But we're married today, Pero hoy estamos casados. Almost three years married, Casi tres años de casados. Dos hijas. Vamos a dar gl gloria a Dios por eso. <laughs> so I love at first sight yo siempre pensaba que el amor a primera vista existía. Porque solamente fue una sola mirada y mira dónde estamos hoy. But now that I realize, Pero ahora yo reconozco. No significa que yo estaba enamorado a primera vista. I was interested at first sight. Yo estaba interesado a primera vista. I wasn't in love. Yo no estaba enamorado. Because I did not know her. Porque yo no la conocía. And since you can't love what you do not know. Y como tú no puedes amar lo que no conoces. It was impossible for me to love her. Era imposible para mí amarla. Because in order to love something. Porque para poder amar algo, you have to have a guarantee and a certainty. Tú tienes que tener una garantía y una seguridad. That you have the enough knowledge to know why you love that thing Que or that tú person. tienes suficiente conocimiento por qué amas a eso que amas. I Was interested at first sight. Yo estaba interesado a primera vista. No enamorado a primera vista. ¿Por qué yo estaba interesado? Interested. Interesado. Interesado. el interés. The es el lugar mediano del medio. Between unawareness entre desconocimiento de y garantía. Yo no estaba garantizando porque yo no la conocía. But I also I saw her. Pero yo no estaba desconocimiento porque la vi. So I was yo estaba interesado. Meaning I wanted to get to know. Significando que yo quería llegar a conocer. To see if my are real. Para ver si mis sentimientos eran de reales. When you're interested in someone, cuando tú estás interesado en alguien hear me, escúcheme interest el interés ends termina when pleasure ends. cuando el placer termina interest el interés ends termina when pleasure ends. cuando la pl placer, ¿se me fue? Placer. el placer se termina If I'm interested in science, si yo estoy interesado en ciencia, but when I take the class, pero cuando tomo la clase, I did not enjoy the class, no disfruto la clase, am I still interested? ¿estoy todavía interesado? Why? ¿Por qué? I got to know Porque llegué a conocer what I, what, what I I was lo que yo pensaba que me interesaba, and I did not find y no encontré placer. Church, my assignment here today is very clear. Iglesia, mi asignación aquí hoy es bien clara. I am not here to judge or content or condemn. Yo no estoy aquí para juzgar o para condenar. The declaration of love you claim to have towards God. La declaración que tú tienes acerca de Dios. Hear me. Escúcheme. Rather, I am here. No, al contrario, estoy aquí. Because I want to stretch and challenge that declaration Porque yo quiero eh, retar esa declaración para asegurarme que hay un estilo de vida que justifica lo que tú declaras. Can your lifestyle defend your declaration? ¿Puede tu estilo de vida defender lo que tú declaras? If you declare that you love God, si tú declaras que amas a Dios can your lifestyle defend that statement? ¿Puede tu estilo de vida defender ese, ese que dices? Church, Iglesia, unfortunately, lamentablemente there are many people, hay muchas personas not just around the world, no alrededor del mundo but in this building, en este edificio that are not in love with God, que no están amando a Dios they're interested in que están interesados en Dios Remember, yo no estoy aquí para juzgar tu declaración de amor, sino para retar esa declaración de amor. Mm -hmm. Amén. Amén. There are many people interested in God, not hay, in love with him. Hay muchas personas interesadas en Dios, pero no en nada, How do I know? ¿Cómo yo lo sé? Because when you love something, Porque cuando tú amas algo and if you truly loved him, y si en verdad lo amas, tú no serías tan rápido en tener otro amor por él, aparte de él si verdaderamente nosotros lo amáramos. We wouldn't so easily replace him. No fuéramos tan rápido en reemplazarlo a él. Interest ends when pleasure ends. El interés termina cuando el placer se termina. But passion. Pero la pasión. Passion. La pasión. Can continue. Puede Hear continuar. Passion la pasión can thrive. Oh, you mean. Passion can succeed. La pasión puede tener éxito. And passion can accomplish its mission. La pasión puede tener su misión, cumplir su misión. Even Aún si el dolor reemplaza el placer. Mm. If you're passionate about something, si tú estás apasionado por algo. Aún si tú no sientes placer, aún si no te sientes cómodo, aún si te sientes confundido, tú te vas a continuar moviendo hacia adelante porque la pasión stems from love. se levanta en contra del amor. No, passion is an alignment with love. Está, de acuerdo con el amor. Love and passion go hand in hand. El amor y la pasión van mano a mano. But love and interest don't belong together. Pero el amor y el interés no van juntos. Si estás interesado en Dios no es nada malo. Rather you be interested than not interested. Yo prefiero que esté interesado y no desinteresado. But you cannot stay there. Pero tú no te puedes quedar ahí. Because if you stay in the realm of interest, Porque si te quedas en el rema del interés if you stay in the zone of interest, Si te quedas en la zona dama, del interés you will die there. Te vas a morir ahí Y si no estás interesado de ninguna manera you're dead Ya tú estás muerto You're just walking dead. Solamente estás caminando. But if you're interested, Pero si estás interesado, there's still an opportunity todavía hay una oportunidad for you to encounter Jesus para que encuentres a Jesús right where you are. ahí donde tú estás. Interest interesado. Is afraid of storms. El interés le tiene miedo a las tormentas. Porque el interés no puede sobrevivir contra la tormenta. El interés no puede tener una fundación. El interés muere cuando llega la tormenta. Pero la pasión, la pasión puede seguir aunque la tormenta venga, la pasión puede seguir aunque sienta dolor, la pasión puede seguir aunque no entienda lo que está sucediendo, la pasión es lo que determina el amor. Quiero que te preguntes a ti mismo, ¿estás interesado en Dios? ¿O estás verdaderamente enamorado de Él? At the first sight of chaos, en la primera vista del caos, do you run away from God or do you stay planted? De Dios, o te mantiene plantado. Because interest Porque el interés will make you run away, te hará correr. Interest el interés will make you betray Him, te hará traicionarlo. Interest el interés will make you fall for that temptation. Te hará caer en la tentación. Now, I'm not saying Pero yo no estoy diciendo aquí, if you're impassioned. Que si tú estás apasionado Que tú no vas a caer Yo no estoy, no estoy diciendo que si estás apasionado Tú no vas a, a pecar says, a falls, Porque again. la Biblia dice que aunque el justo cae Vuelve a levantarse La gente que está apasionada The people, la gente apasionada if they fall, they get back up again. si se cae se levanta nuevamente people, el que está interesado when they fall, they make cuando se cae se mantienen cómodos ahí. I want you to look at the person next to you and ask them, are you interested? Yo quiero que le pregunte a la persona a tu lado, ¿está interesado? Are you interested? ¿Está interesado? Are you interested? ¿Estás ¿Está interesado? Ahora, claro, le voy a enseñar también, voy a entrar en un momento breve de enseñanza porque no quiero hablar de estar apasionado sin enseñarle cómo convertirse como una persona con pasión, una persona de pasión, amén. Le quiero dar cuatro puntos de cómo convertirse apasionado. Cómo a sentirse apasionado por Jesús. Very quickly, number one. Bien rápido, número uno. Keep coming to church. Siga viniendo a la iglesia. Keep coming to church. viniendo a la iglesia. Because God will never give you access to Himself. Porque Dios nunca te va a dar acceso a él mismo. If you don't get to know His bride. Si tú no conoces su novia. See the thing is. Es, if you keep coming to church, si tú sigues viniendo a la iglesia, house, si mantienes habitándote en tu casa, en casa Dios te va a poner un anillo en ti. See the thing is, we la, are the bride of Christ. La cosa es que somos la novia de Cristo. But if we run away from his house, Pero si corremos de su casa, can't put the ring in your finger. Él no podrá poner el anillo en tu dedo. He ledo. is the groom, we are the bride. Él es el novio, nosotros somos la novia la única manera que podemos lograr que este matrimonio siga is if we meet him in his house. es si lo encontramos Number a en su coming casa to church. primero, siga viniendo a la iglesia Number two, número dos spend time in his presence. Eh, eh, dure tiempo en su presencia spend time in his presence. dure tiempo en su presencia like I said earlier this morning, como yo dije temprano esta mañana God is everywhere at once, Dios está en todos los lados al mismo tiempo but he's not activated everywhere. pero Él no está activo en todos los lugares the only requirement for you el único requisito para usted To activate what's already on you, que active lo que hay ahí. Activate en ti. what's already around Active lo que está alrededor de ti. Activate what wants to be activated. Activa lo que quiere estar activado. Number three. Tres, read and study His Word. Lea y estudie la palabra. Notice I'm not just saying read the Word. no estoy nada más diciendo lea la palabra.

Rodéese, Rodese de personas apasionadas. Rodéese de personas que estén apasionadas.

Así es que te puedes convertir en apasionado. Leímos en Marcos capítulo 10. About this rich young ruler. Acerca de este joven rico. He came up to Jesus. Él vino a Jesús. And he said, Jesus, y él dijo, Jesús, ¿cómo yo puedo llegar a la vida eterna? ¿Cómo yo puedo estar en la eternidad contigo? And Jesus said, y Jesús le dijo, Obey the commandments. Obedece los mandamientos. You know the commandments. Tú sabes los mandamientos. Y él dijo y él dijo yo he hecho eso yo he estado ahí. Already done all the commandments. Ya yo me sé todos los mandamientos. And I've been doing them since I've been young. Y yo lo he estado cumpliendo desde que yo era joven. And then Jesus looks at him. Y Jesús lo ve a él. And it says he Le loved dice, him. Y lo amó. And then not only that, but he says. Y no solo eso, pero él dijo. You know what? You're right. Sabes qué? Está correcto. You do lack something. Tú te gustan algunas cosas. Te, falta. te faltan algunas cosas. You a te faltan algunas cosas. Sell all you possess. Vende todo lo que posee. And come and me. Y ven y consígueme. You know what ¿Sabes cuál fue la reacción de este joven griego? he turned around and walked away from Dice Jesus Dice que sad. Él se volteó y se fue triste. You know ¿Sabes por qué? Porque él estaba enfocado. On what Jesus told them to give up, en lo que Jesús le dijo que diera en vez de estar enfocado en lo que Jesús le estaba ofreciendo Jesus said, Jesús dijo Sell all you possess, vende todo lo que posees pero no te preocupes yo no te voy a dejar ahí Come with me. ven conmigo Follow me. sígueme Come on this journey with me. ven en esta jornada conmigo y el hombre se fue lejos See, what he failed to realize was, lo que él falló en reconocer fue Jesús le estaba ofreciendo mucho más de lo que ya él tenía pero él estaba enfocado en lo que había well, en sus manos there are many people still interested in God hay muchas personas que todavía están interesadas en because Dios porque tienen miedo de dar lo que tienes en tu mano te están enfocando en lo que el Señor te dijo que dejara. Let go of your past. Deja pasar tu pasado. Let go of your old friends. Deja pasar tus viejos oh, amigos. Of your Deja salir tus adicciones. Deja salir la pornografía. Let go of the drugs. Deja salir la droga. Let go of the unhealthy Deja la salir de la salud que, de we're las like, relaciones oh, insaludables. Y estamos, I, wow. I can't let go of that. Ay, no, yo no puedo soltar eso. And Jesus says, "Wait, no, te preocupes, no te I'm also telling you to hold on. Yo te estoy diciendo que te quedes. Follow me. Ven conmigo. Come with me. Ven conmigo. But let go of all of that. Pero deja, deja todo eso. And that's when interest begins to manifest. Y ahí es que viene el interés. Y empieza a manifestarse. This rich young man este was not in love with Jesus. Este hombre rico. No estaba enamorado de Jesús. He was interested in Jesus. estaba interesado en Jesús él estaba interesado él le dijo Jesús yo quiero seguirte yo quiero vivir una eternidad contigo And then when Jesus gave him the for that, pero cuando Jesús le da los requisitos para eso el interés died. muere Because pleasure died. porque el placer muere if a passionate person would say Una persona apasionada diría, take all i have coge que tengo, take the world toma el mundo, but give me jesus pero dame a Jesús. take everything i have take, take my perspective toma mi perspectiva, take my past toma mi pasado, take my knowledge toma mi conocimiento, take my degree take all that i know todo lo que sé, take my comfortability toma mi contabilidad, but give me jesus pero déjame a Jesús. Is that your statement? ¿Es ese lo que tú estás diciendo? Esa es tu declaración. Can ¿Puedes decir lo mismo? Because ¿Porque rápidamente te va a dar cuenta si estás enamorado o si estás interesado? How many love Jesus ¿Cuánto in this place? aman a Jesús en este lugar? That was a test. So I have a question for you then. Ahora yo tengo una pregunta para ti. If you love Jesus in this place. Si amas a Jesús en este lugar. What did you fall in love with? ¿Con qué te, de qué te enamoraste? What did you fall in love with? ¿Con qué de qué te enamoraste? ¿De quién? Because surely. Porque seguramente. You didn't fall in love with Jesus. Tú no te enamoraste de Jesús. Because you got to know his person on day one. Porque conociste su persona el día primero. The reason I ask you this question la razón por la que te pregunto esta pregunta es porque hay muchas personas que se están enamorando de Jesús. It was love at first sight, porque fue amor a primera vista. Love at first sight of a miracle, amor a primera vista de un milagro. Love at first sight of a healing, primer, amor a primera vista de una sanidad. Love at first sight of an prayer, amor a primera vista de una oración contestada. Tú amas lo que Él hizo no lo que Él es. Ve el problema de pastores. Que nos hemos enamorado de la experiencia. Y porque nos hemos enamorado de la experiencia. El día que estratégica y intencionalmente Dios deja de moverse, nuestro amor se muere. I seen God heal so many people. Yo he visto a Dios sanar muchas personas. Y estoy enamorado de él. God answered my prayer. Dios contestó mi oración. Estoy enamorado de él. God healed my baby. Dios sanó a mi niño. God showed me a miracle. Dios me mostró un milagro. I'm in love with him. Estoy enamorado de él. Pero ¿qué pasa cuando pasa por las temporadas de silencio? porque ese amor estaba basado en una experiencia entonces el día que la experiencia termina yo tengo noticia para ti iglesia Dios no siempre se va a manifestar en poder

Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo se termina? ¿Qué pasa cuando me llegue esa barriga? ¿Qué pasa cuando yo tengo 60 años y ya no tengo los músculos que tenía antes? ¿Dónde está el amor que tenías? Mm. La realidad es que Dios se mueve y Dios hace milagro. Pero estratégicamente, Él se queda callado en muchas temporadas para ver si ese amor fue realmente amor o interés. ¿Está enamorado con Dios o interesado en Dios? We have fallen in love with the experience. nos hemos enamorado de la experiencia you can't love what you don't know. tú no puedes amar lo que no ama lo que no conoce y entonces lo que el problema es que nada más conocemos las capacidades de dios but we don't know his character. pero no conocemos su carácter. Wow. We know his power, conocemos su poder we don't know his person. pero no conocemos su persona we know his hand, conocemos su mano but we don't know his heart. pero no conocemos su corazón y porque esa es la realidad de muchas de nuestras situaciones once conflict comes, desde que el conflicto viene our relationship with God ends. nuestra relación con dios se termina wow. This is scare many of you right here. esto va a asustar a muchos de ustedes ahora

If you do not know Jesus, si no conoces a Jesús, do you have the right to say I love Jesus? Tienes el derecho de decir yo amo Jesús. Surprisingly, the answer is yes. Sorpresivamente la respuesta es sí. You can say that. Tú puedes decir eso. But hear me. Pero escúchame. What? Si tienes el derecho de decir que amas a Jesús, you also have the to prove it. también tienes la obligación de comprobarlo. If you say you love Jesus, si dices que amas a Jesús, show me the proof, muéstrame la prueba. Show me the evidence, muéstrame me la evidencia. Show me what your love is. muéstrame me dónde está tu amor. Say you love Jesus, no digas que amas a Jesús, but you can't lift your hands pero and no, no puedes levantar tu mano y adorar no a Jesús. If you a si no digas que amas a Jesús, si no puedes a los martes a recibir de su palabra no Jesus. diga que amas a Jesús si no house, puedes orar cinco minutos en tu casa puedes decir que lo amas pero tiene it. la obligación de demostrarlo That's why Jesus said to Peter, por eso es que Jesús le dijo a Pedro ¿tú me amas? <laughs> But he didn't just leave the question at that. Pero él no dejó la pregunta ahí solamente. He said, Peter, do you love me? Él dijo, Pedro, ¿me amas? And Peter said, yes, of course. Y Pedro dijo, sí, claro que sí. And you know what Jesus said? ¿Y sabes lo que Jesús dijo? Protect my lambs. Protege mis ovejas. So what we see here is y lo que vemos aquí es that Jesus que Jesús... Was not satisfied with Peter, saying he loved him. no estaba satisfecho con que Pedro dijera que lo amaba Jesus gave him an assignment to prove Pedro, his love. el Señor le dio una asignación para mostrar que lo amaba Church, iglesia every time you say you love Jesus, cada vez que tú dices que amas a Jesús God will intentionally, Dios intencionalmente will send an assignment your way. va a mandar una asignación a tu camino Because he wants to see. Porque él quiere ver. If the love is real. Si el amor es real. Iglesia Manuel, ¿le amas a Dios? Iglesia ¿amas a Dios? Cuida mis ovejas. Cuida mis ovejas. Love does not exist without action. El amor no existe sin acción. Okay, right. And there are many of us who are full of words, Y hay muchos de nosotros que estamos llenos de palabras, but empty of works. pero vacío de obras. Huh. The Bible says, "We walk by faith and not by sight.: Another translation says, "We live by faith.": Otra tradición dice que nosotros vivimos por fe. and not by sight. Y no por vista. I want to teach you.: Yo quiero enseñarte The dangers el peligro of falling in love with the appearance of de enamorarte Jesus. De la apariencia de Jesús. If you fall in love with his appearance, si te de la aka his manifested power, o sea, su poder that's going to be the new foundation of your love. That's going to be your new expectation. Esa va a ser tu nueva Don't love him for what he does, no lo ames por lo que él hace. love him for who he is. Por quien él es. Oh, mm -hmm. Amen. Woo. Tom, you could come up to the keys. I want you to hear this. There Quiero are two ways esto. that we have fallen in love. Hay dos en que nos hemos enamorado. We have fallen in love with what we have witnessed. Number no one. Hemos enamorado de lo que hemos visto? We have fallen in love with what we have seen. Con lo que hemos visto. But appearance doesn't have a longevity plan. Pero la, el, la... La apariencia no tiene un plan largo. Looks won't always last. Las, la, Como se ve la apariencia nunca es permanente. Won't Los milagros no siempre van a suceder. So won't las oraciones a, la, a las oraciones But no van the a estar the la of Jesus, Pero el carácter de Jesús, Jesus, el amor de Jesús, will siempre se mantendrá. Hallelujah. Number two. Número dos. Nos hemos enamorado de Jesús por lo que se nos ha sido enseñado. Imagine usted va a su luna de miel. Y alguien, un amigo de usted, invita a sí mismo para su luna de miel, para tu luna de miel. Hey, I was thinking we could spend some time together. Ya, yo estaba pensando que podemos compartir un tiempo juntos. You'd be like, whoa, whoa, whoa. Usted va a estar, bueno, well, espérate. Friends. Somos amigos, we can go out to eat. podemos salir a comer, pero no podemos compartir nuestra intimidad contigo. Lamentablemente, iglesia en la iglesia. Hay muchos que están tratando de entrar a la luna de miel de Maestro, de los predicadores porque ellos dependen de lo que predicaban es la única fuente de suplemento para ellos guidance is one thing. la guianza es una cosa Dependence is another. la dependencia es otra I can hear from the pastor for guidance, yo puedo ir de los pastores por guianza but I can't come on Sunday pero yo no puedo venir los domingos and say, Man, I haven't eaten all week. y decir yo no he comido la semana entera i come to receive my supplement. your love is based on the love of another. you're draining and surviving off of the relationship of someone. else. look at the person next to you and say, build your own well. take your own well. a tu propia fuente.

Meaning they say, I love you, I love you. Es decir, que ellos dicen, te amo, te amo. But their heart doesn't say the same thing. Pero su corazón no dice lo mismo. And now you're going at war with yourself. Y ahora tú estás en guerra contigo mismo. Hay muchos que están diciendo, oh, estoy pasando por una guerra espiritual. Estoy peleando contra el enemigo. Estoy en una guerra contra tal y tal cosa cuando en realidad está en guerra contra tú mismo. Mm. Porque tú declaras que tú amas a Dios, pero tu corazón se queda callado. Dice Señor, te adoro. Pero tu cuerpo y tus acciones y tu manera de vivir no defiende esa declaración. Wow. Quiero finalizar con esto. Ayúdanos, Señor. Salmo 103. Uh. Bendito Dios. Salmos 103. Salmo 103. Estoy interesado. Estoy interesado. Estoy interesado. Aleluya. Thank you Jesus. Psalms 103. This is beautiful. Esto es hermoso. Salmo 103. Stand up with me church. Levántese por favor, iglesia. Woo! Psalms 103. Salmo 103. But we're about to read? vamos a leer? Can change your life forever. Puede tu vida para I want you to realize. Yo que realices, I'm going to give you some homework right now. I'm going to give you a task. I'm going to read this Bible verse. Yo voy a leer este verso de la and I want you to notice y yo que notes, when the theme of the scripture changes. El tema de la escritura because David, Porque David is going to start this verse. Va a estar, eh, a Talking about what God can do. Hablando de lo que Dios puede hacer. But then there comes a moment of transition, pero viene un tiempo de transición. Where David starts talking about who God is. Donde David empieza a hablar de quién Dios es. I want you to hear scripture. Yo quiero que escuche esta escritura. Notice when David talks about the attributes of God. Y note cuando David habla de los atributos de Dios. Pero entonces también mire cuando David empieza a describir quién Dios es. Porque si tú empiezas a definir lo que Dios hace that's just interest. eso solamente es interés. But when you talk about who God is, Pero cuando hablas de quién Dios es that's love. eso es amor. Are you ready? Está listo? With all my heart I praise the Lord. Bendice, oh alma mía, and with all that I with all that I am, I praise his holy name. Y todo mi ser bendiga su santo with nombre. all my heart I praise the Lord. Bendice, alma mía, I will never forget how kind he y has nunca been. Olvidé ninguno de sus beneficios. Notice. Eh, The es forgives our sins. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. He heals us when we are sick. Él nos sana cuando estamos enfermos. He protects us from death. Él nos protege de la muerte. Su amor y su misericordia son una corona de favores. This is him describing what God does. es describiendo lo que Dios hace. Each day that we live, Cada día que vivimos, he provides for our needs, Él provee para nuestras necesidades and gives a strength of a young eagle, y nos da renueva como un águila for all who are mistreated. porque Dios hace justicia. The Lord brings justice. A todos aquellos que padecen violencia. He his law to Moses sus caminos notificó a Moisés. And all Israel what he could do. Y Israel le enseñó a todo Israel sus obras. Here comes the Aquí viene la transición. The Lord is El hey. Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. El es paciente y misericordioso. His love never fails. Su amor nunca falla. The Lord won't be angry. El Señor siempre estará. No estará. And point out our sins. He doesn't punish us as our sins deserve. How great is God's love for all who worship Him? Greater than the distance between heaven and earth. How far has the Lord taken our sins from us? Oh, farther than the distance from east to west. Como la distancia del este a del oeste. Children, Como un padre se compadece de los hijos. El Señor se compadece Jehová de los que le alaban. Porque dust. él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Levante su mano en este lugar. We need a church. Necesitamos una iglesia. We need a people. Necesitamos un pueblo. We need a generation. Necesitamos una generación. Who are not satisfied. Que no está satisfecha. With describing what God can do. En describir lo que Dios puede hacer. But are deeper than that. Pero aún más profundo que eso. They can say who God is. David dijo quién Dios era. You can say. Tú puedes decir. That God can heal us. Que Dios puede sanarnos. But I I'm also going to say, pero yo también voy a decir God is a healer. Dios es un sanador you can say that God has saved you, puede, tú puedes decir que Dios te ha salvado you also need to say he is a pero también tienes que decir que Él es un salvador him for what he can do. yo lo voy a adorar por lo que Él puede hacer yo lo hago por lo quien Él es cierre place. tus ojos en este lugar Cristo yo te amo. canta esta canción con nosotros. Que sea una declaración de tu no corazón. Hay nadie como tú. Salte de ese lugar de interés. Jesús. Y conviértete en una persona apasionado por dios. Cristo yo te amo Cántalo Cristo yo te amo. No hay nadie como tú No hay nadie como Él Jesús no sé dónde estuviera Que esa sea tu declaración esta si mañana Si no te tuviera Si, hubiera si, si no hubiera hey. conocido hubiera Te quiero conocer Te quiero conocer Come on. Al Dios que me ama si era conocido. A dios, a dios que me ama. Aleluya. Si estás en este lugar, if you are in this place, si estás en este lugar, and you recognize y reconoces, that you have been in the realm of interest, que has estado en la rema del interés. If you recognize si reconoces that you have been dwelling in a place que ha estado habitando en un lugar not of passion No de pasión but of interest de interés. If you're in this place si estás en este lugar, and you're tired of saying god i love you y está cansado de decir, Dios, te amo. without having your actions defend what you say today is the day Hoy es el dia to make your love official today is the day Hoy es el dia where you solidify your passion, donde tu solidiza tu passion. today is the day hoy es el día where you say god donde tu dice Dios, jesus Jesús, my love will not surely die. Mi amor no even if chaos comes. Si el caos viene, even if I feel pain instead of pleasure. Si siento dolor en vez de placer, my love will remain. Mi amor se sostendrá. Hallelujah. If that's you. Si ese eres tú, and you're ready. Y estás listo. With all you are. Con todo lo que eres, the inside and out. Dentro y fuera de ti, ti de Dios, I love you, te amo, and my life y mi vida, will defend that statement. defenderá eso que digo. Yo quiero que me encuentres en este altar ahora. Tenemos líderes aquí who want to pray with you, que quieren orar por ti. Quien quieren orar por ti. que quieren ayudarte. Esta no es una llamada para personas que no son cristianas. You can be a Christian for 20 years and still be in the place of interest. Tú puede ser un cristiano por 20 años y todavía está en el lugar del interés. You could be serving God for almost your whole life and still not be passionate. Puede estar sirviendo al Señor por interés por veinte años y no estar apasionado. Today is the day. Hoy es el día. To Make your passion official. Que haga tu pasión Today oficial. Today is the day. Hoy es el día. Where you say donde tú dices, I am in love yo estoy enamorado With Jesus. de Jesús. All eyes are closed. Todos los ojos cerrados. This is your moment. Este es tu momento. This is your day. Este es tu día. Don't leave the same way you no came te in. vaya igual que como viniste. Don't leave without this prayer. No vaya, no te vayas sin recibir esta oración. Don't forsake this moment. No dejes pasar este momento. Today is your day. Hoy es tu día. Aleluya. <coughs> Thank you, Jesus. Today is your day. Hallelujah. Come on, give it up. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 King Mass. King Mass. King Mass. King Mass. ¿Quién más? Sandra, ven, por favor. Aleluya. Come on, give it up. Come on. Aleluya. Es una celebración. Aleluya. Come on. Aleluya. Amén. ¿Quién Amén. más? Amen. Aleluya. ¿Quién más está ready para decir Dios? Yo te amo. Entrego todo lo que soy. Hallelujah. Entrego mi pasión. Aleluya. Entrego mi pasión. Aleluya. ¿Quién está listo para hacer esto oficial? ¿Quién está listo para dejar el interés? trade it in for passion. Y cambiarlo por pasión. Who's ready to say, I'm tired of fake love. ¿Quién está listo para decir estoy cansado de un amor que no es real I'm tired of fake love. estoy cansado de un amor que no It's es real, for the real thing. es tiempo de algo real I'm just give 30 more voy a dar 30 segundos más Don't lose this moment. no pierdas este momento 30, more seconds. 30 segundos más Cristo yo te Come on, come on. It is the amor. No hay nadie como tú. Eres Y no sé dónde es Más si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido A Dios que me ama aleluya. Antes de entregarle a la pastora para hacer la oración para finalizar, la pastora va a hacer una oración con ustedes. O so se pueden quedar ahí y con todos nosotros Después del culto, no puede encontrar en el área de allá atrás para una rifa. Quiero orar para todos antes que la pastora ore para ellos específicamente. Keep them there for now, Cristina. Father in the name of Jesus, Padre en el nombre de Jesús. Come on, lift your hands and receive. Levante su mano para recibir. Father, no in vaya, the name of Jesus, Padre en el nombre de Jesús. I pray that your abundant love oro que tu amor abundante all of us. nos llene a todos. oro padre, that you to yourself, que tú sigas manifestándote, not just with power, no solo con poder, but also with pero también con personalidad. Meet us in our intimate place. Meet us in our personal place. Encuéntranos en el lugar personal. Encuéntranos en el lugar secreto. Secret Ayúdanos, Señor, a tener un more. encuentro. Mm -hmm. Have an Contigo. With you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos a dar una celebración y un, un aplauso para esta Let's gente. Se pueden quedar, la pastora va a hacer una oración. Vamos a repetir esta oración. La Biblia dice que el que confiesa con